Bienvenidos, patriotas, a esta segunda parte del contenido sin censura, noticias sin censura, que tiene que ver con Estados Unidos y con nuestro titán Donald Trump. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten de esta segunda parte de noticias sin censura. Recuerda, inscríbete en el Telegram. Buenas noches a todos. Vamos a ser honestos con todo el mundo. Aquí no hay nadie santo y no hay nadie perfecto. Donald Trump, yo no voy a votar por él para sacerdote ni para pastor. Yo voy a votar por él para presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Voy a votar por Donald Trump porque es el único que representa mis valores y mis principios morales. Joe Biden no representa lo que yo pienso ni como yo me siento como cristiano. No lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Por eso voto por Donald Trump. Haga una reflexión usted esta noche. Y mire todo lo que yo le acabo de hablar en esta noche. No estamos aquí para juzgar la vida de Donald Trump, mucho menos la vida pasada de Donald Trump. Lo importante es que vamos a votar para presidente de los Estados Unidos. Donald Trump no tiene que ser simpático ni tiene que ser gracioso. ¿Entiende? Donald Trump lo que tiene que ser es una persona que tiene carácter y es firme cuando habla. Eso es lo que yo busco de Donald Trump. ¡Ah, que no me gusta el estilo con que habla! A mí no me gusta muchas veces como Donald Trump habla. Su estilo no me ha gustado muchas veces. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. O es Donald Trump o es Joe Biden. Llevamos 2 años y medio con Joe Biden. Miren el desastre que tenemos en este país. ¿Ustedes le darían 4 años más a una administración que básicamente aquí ni se sabe lo que es un hombre y una mujer? ¿Ustedes le van a dar 4 años más de este señor sin contar? Mira, olvídate de la economía y olvídate de lo demás, de la frontera. Mira, olvídate de la frontera. Vamos a hablar de la salud mental y de los valores y principios morales y de la niñez. La niñez. ¿Tú le vas a dar 4 años más a Joe Biden para que esto continúe empeorando? Porque va a empeorar. No le entreguemos este país en bandeja de plata al diablo. No lo hagamos. Ahora mismo el diablo está controlando este país. Yo lo sé. Pero señores, esto no tiene que continuar así. En el 2024, levantémonos todos. Esos 90 millones de cristianos que existimos aquí en los Estados Unidos, si salimos a votar como tiene que ser, mira, el Partido Demócrata no gana unas elecciones más en los que le queda a ellos de vida. Pero es importante que corramos la voz. Si usted en la iglesia suya hable con sus hermanos, como yo hablo con los míos. Mire, mi iglesia hay 200 miembros, todos son hispanos y no hay un voto para Joe Biden. No hay uno. 200 miembros y no hay un voto para, porque son gente que lee la Biblia y viven de acuerdo a la Biblia. Yo no he tenido que convencer a nadie en mi iglesia que vote por Donald Trump. Desde el pastor, el hijo, la familia y todos los hermanos de la iglesia, todos votaron por Donald Trump y volverán. Porque sabemos lo que está pasando en este país. Hay mucha gente ciega espiritualmente hablando que no están viendo las cosas como yo la veo, quizás ni como usted la ve. Están ciegos. No se están dando cuenta que esta nación está cayendo. Cuando Putin, North Korea, China ven este país como está, se estarán riendo de nosotros, diciendo, mira para allá, mira los Estados Unidos. Me imagino que los soldados chinos y los soldados rusos verán nuestros soldados y dirán, esos soldados norteamericanos, ellos no saben ni la diferencia entre una mujer y un hombre. ¿Tú se imagina? Entonces ahora permiten transexuales en el ejército. Es un desastre, señores. Gracias a ustedes, señores. Gracias mil por haberme atendido. Oren por mí. Y lo digo con toda la franqueza. Oren por mí. Aquellos que son cristianos, porque los ataques han venido y seguirán viniendo en contra de mi persona. Me amenazan y las amenazas yo no las tomo en serio porque yo tengo a alguien mucho más grande que me protege, pero oren por mí porque realmente me siento a veces que estoy solo, pero no estoy solo al mismo tiempo. Yo sé que hay millones que realmente están de acuerdo conmigo. Eso me dice a mí que hay mucha gente que tienen sed y hambre de escuchar lo que yo tengo que decir. Y eso es lo que me da bríos y me da a mí la razón
para continuar hacia adelante haciendo estos en vivo, porque veo que hay un remanente, un grupo de personas que están agradecidos con mi contenido, que vienen todas las noches a escuchar lo que yo tengo que decir, y eso para mí es una responsabilidad grande que recae sobre mis hombros. Por eso yo les prometo a ustedes que voy a seguir buscando la información que, de lo que realmente está pasando en este país, y dejarles saber a ustedes para que abran los ojos también. Compartan estos videos. Cuando usted venga a ver estos videos, si le gusta mi contenido, compártalo con sus familiares, porque yo quiero que siga creciendo los seguidores de gente cristiana, sobre todo. Buenas noches, que Dios les bendiga. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.